Buenas tardes, así es. La erupción ocurrida el día de ayer, pasada las 9 de la noche, registró un nuevo episodio de esta actividad del volcán tras permanecer por lo menos 24 horas con una tranquilidad relativa después de los 3 días en el que estuvo en constante erupción del volcán Turrialba. Esta erupción que se presentó el día de ayer fue bastante importante por la gran cantidad de ceniza y material que expulsó, lo alto que se extendió el material, que se dice que al menos 3.500 metros sobre la cima del coloso fue que se extendió este material, y pues lo que se manifiesta, que incluso ya anteriormente nos decían expertos, es que las grietas, los conductos por donde se expanden o por donde se expulsa el material, se limpió o se ha ido limpiando, y esto genera que se presenten expulsiones de ceniza o erupciones con la fuerza que se han presentado durante los últimos días. Veamos declaraciones del vulcanólogo de la Universidad Nacional del Opsicori, Javier Pacheco. A partir del 12 de mayo, con una explosión muy violenta, logró descompresionar el interior del volcán, abrir nuevos conductos, limpiar los conductos. Lo que estuvimos viendo en los últimos días, esa erupción continua, era una limpieza total de todos esos conductos, que lograron descompresionar suficiente como para que pudiéramos tener esta erupción. Lo que vamos a ver en el futuro va a ser erupciones similares a esta, con algunos periodos de efusivos, bastante efusivos en términos de ceniza y gases, con intervalos también de erupciones explosivas, hasta que esa energía que tiene el interior del volcán se disipe. Bien, y nos encontramos con don Guillermo Alvarado de la Red Sismológica Nacional EICE, con quien vamos también a conversar sobre esta actividad del volcán Turrialba. Vamos a ver primero una imagen precisamente de la UNA, donde hizo referencia a la caída de ceniza del volcán Turrialba. Reportes que ellos recibieron en sus redes sociales de la caída de ceniza, que fue distinta a lo que se presentó. Vemos en ese mapa que se presentó en La Pastora, Santa Cruz, Goicochea, Desamparados, Cartago, La Unión, Quircot, Llano Grande, Chicuá, Tierra Blanca, San Gerardo, Pacayas, algunas de las zonas donde recibieron reportes de que cayó ceniza después de la erupción de este martes en horas de la noche. Don Guillermo, buenas tardes, gracias por recibirnos nuevamente. Importante la erupción que se presentó el día de ayer. Usted ya nos había explicado que lo que se estaba haciendo el volcán era limpiar esas grietas, esos conductos, y es muy probable que podamos seguir percibiendo estas erupciones tan grandes, tan explosivas y con mucho material. Así es. Ayer a las 12:17 de la tarde hubo un enjambre de temblores, es decir, una serie de temblores localizados inmediatamente debajo del volcán. El temblor mayor fue de magnitud 4, hubo varios entre profundidades entre 1 y 3 kilómetros, y ya eso nos dio una cierta alerta porque el volcán venía con una calma relativa, tal y como habíamos conversado ayer, pero al generarse este temblor dio una alerta, digamos, hacia el grupo de vulcanología, los de la Comisión Nacional de Emergencias, de que podría eventualmente estarse abriendo otra vez el conducto hacia abajo, podría estar subiendo el magma. Y a raíz de esto, efectivamente, a las 9:45 se dio esta erupción importante, que es una de las más importantes de este año. No es la más importante, pero está entre las más importantes. Don Guillermo, usted habla de magma. ¿Qué podemos decirle a la gente que escucha el término y tal vez en algunas ocasiones, incluso con correos y mensajes que han salido falsos, alertan a la gente? ¿Qué podemos hablar del magma, precisamente del volcán Turrialba? Bueno, el magma es simplemente la roca fundida en profundidad. Cuando esta roca sale a la superficie, ya sea como ceniza pulverizada o como lenguas de lava, coladas de lava, se denomina lava, por así decirlo. Magma es en profundidad, lava es en superficie. Es un término técnico, digamos, pero ya como se ha dicho reiteradamente, el magma o esta roca fundida o lava, si queremos llamarle, se encuentra muy cerca de la superficie. Y en los videos se logra observar donde está saliendo gran cantidad de material incandescente. ¿Ese material es lava o es precisamente piedras, rocas a alta temperatura que se notan en esos videos de esa forma? Bueno, son rocas a alta temperatura, sin ninguna duda, ¿no? Desgraciadamente, bueno, en estos momentos no está permitido el acceso al grupo de vulcanólogos por una cuestión de seguridad.
Entonces no pudimos ir a inspeccionar en la parte cercana al cráter, además por, obviamente es una zona de peligro obvio. Algunos vulcanólogos previamente ya habían, en este año, ya habían recolectado algunas muestras que parece que sí son ya parte de esa lava ahí. Pero en ese momento está restringido el acceso prácticamente para todo el mundo al volcán. Durante la mañana se han percibido algunos pulsos también del volcán. Claro, a partir de las 6 de la mañana más o menos el volcán volvió a entrar en una fase con pulsos más pequeños, de unos 500 metros de altura, comparado con el de ayer, que casi llegó a alcanzar los 4 kilómetros de elevación. Don Guillermo, eso estaríamos hablando de material juvenil. Usted ya nos ha dicho que por el momento no pueden recopilar material, pero ¿podríamos decirlo o podrían ustedes valorarlo con las expulsiones de estos días? Hay material juvenil en todas las erupciones que ha tenido el volcán Turrialba. Sería perfectamente normal esperar que este haya ese material juvenil, es decir, esa lava fragmentada en superficie. Si se están recolectando las muestras, justamente vamos a realizar otra nueva inspección para toma de muestras en los sectores alejados al volcán, en un sector relativamente seguros, para mandarlas a analizar y estudiarlas. Estas grietas, ¿cómo funcionan? ¿Se abren cuando sale el material? ¿Se vuelven a sellar? En parte ese proceso es un proceso de un conducto que se abre y se cierra, pero en términos generales hay un conducto principal en profundidad que se bifurca en superficie entre dos o tres conductos que son los que se alternan con la actividad eruptiva. Muy probablemente ayer también hubo un flujo piroclástico emplazado hacia el sector suroeste del volcán. Usted hablaba de temblores, ¿podrían también seguir presentándose sismos ahí cerca del volcán, como parte de la actividad del volcán? Si la lava o este magma se está abriendo en superficie a través de nuevas grietas o nuevas fisuras o grietas, efectivamente podemos tener enjambres de temblores similares a los de ayer, que algunos pobladores aledaños al volcán lo sintieron. Gracias, don Guillermo Alvarado, de la Red Sismológica Nacional, le dice que nos detallaba lo que ellos han visualizado de estas últimas erupciones del volcán Turrialba. Ya lo escucharon, durante la mañana también tuvo unos nuevos pulsos de erupciones. Se mantiene la vigilancia constante hasta donde ellos mismos pueden ingresar por el riesgo que se corre, pero bueno, se mantiene por parte de las autoridades, los expertos, la vigilancia del volcán Turrialba y las recomendaciones que ellos brindan para atender estos casos. Doña Laura, Ana Marta, esta es la información que tenemos. Regreso con ustedes al estudio. Perfecto, Andrés, gracias.